¿Qué tal, madridista hasta la muerte? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. No olvides darle like, suscribirte y darle a la campana de notificaciones para apoyar a nuestro Real Madrid. ¡Empecemos! Vale, gente, vamos con la última mala hora del Real Madrid, porque yo por lo menos he pasado una noche terrible. He pasado uno de los peores momentos de mi vida como madridista, porque prácticamente en 2 días se nos ha lesionado Vinicius y Camavinga. Sí, señores, si no son cualquier lesión, son lesiones preocupantes. Se está hablando de que Vinicius, con la lesión que tuvo ayer ante Colombia, puede volver hasta dentro de 3 meses. Ustedes se imaginan lo que debo sentir yo en este momento, que estoy a punto de estallar. En serio, como dice José Padilla, odio eterno a los parones de selecciones. No solo destrozan el ritmo de las competiciones, sino que llevan a los futbolistas hasta un límite insano que provoca lesiones. El virus FIFA ya se ha llevado por delante a Camavinga y Vinicius, dos indiscutibles en el Real Madrid, del 4 al 12 de septiembre, del 9 al 17 de octubre y ahora del 13 al 21 de noviembre. Casi un mes robado a los clubes en este inicio de temporada por las selecciones. Es de locos, es una cosa de locos. Este parón de selección es una basura, lo detesto. Encima acaba de publicar el Real Madrid este comunicado oficial en su página. Parte médico de Camavinga, vamos a verlo, madre de Dios, tengo una rabia, en serio. Parte médico de Camavinga, tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Eduardo Camavinga por los servicios médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una rotura del ligamento lateral externo en su rodilla derecha, pendiente de evolución, madre de Dios. ¿Qué es eso, gente? Rotura del ligamento lateral externo en su rodilla, ¿qué es esto? ¿Pero qué nos pasa? Mal de ojo, esto es mal de ojo, en serio. A ver, jugadores lesionados hasta la fecha. Courtois, Kepa, Militao, es que también está lesionado Kepa, en fin. Militao, Tchouaméni, Camavinga, Ceballos, Bellingham, Arda Güler y Vinicius. Sí, señores, como escuchan, Bellingham también, del hombro. Vamos a ver si regresa, pero toda esta gente se nos ha lesionado. ¿Qué va a hacer Carlo Ancelotti? Es que ya, ahora mismo, ahora sí voy a decir lo siguiente. No culpo a Ancelotti de nada. No se le puede culpar de nada. Hay que mirar hacia otro lado, en serio, ¿qué es lo que hay? Jude Bellingham se perdió los 2 últimos juegos y la selección nacional debido a una lesión en el hombro. Tchouaméni va a estar disponible hasta diciembre. Camavinga fuera hasta enero del 2024. Desafortunado, totalmente. Madre de Dios. Y a saber, Vinicius, ¿no? ¿Cuándo regresa Vinicius? Mi pregunta. ¿Cuándo va a regresar Vini? A saber cuándo. Madre de Dios. Qué pesadilla, amigo. Qué pesadilla. Madre mía, qué pesadilla. A ver qué dice aquí la información de Juan Fesanz sobre Camavinga. A ver. A ver, a mí lo que me dicen es que en este momento se está analizando al detalle al futbolista y las pruebas que se le han hecho en la mañana de hoy para saber el grado de rotura de ese ligamento. Para saber el tratamiento que tiene que llevar. Última hora. No sería descartable cualquier cosa, ¿eh? Ya. No, sí. O sea, me refiero, no sería descartable nada. Incluso, a mí no me incluso que pase por quirófano. A mí no me lo descartan. Ahora mismo. De ahí entiendo a lo dependiente de evolución. En un primer, en una primera instancia, parece o aparenta lo que decía José Luis, que no va a ser necesario el quirófano. Sí, esa es la. A ver, a mí lo que me dicen es... No, ojalá que no haya necesidad de quirófano, porque ahí sí lo vamos al carajo. Y a ver aquí qué pone Bernabéu Digital sobre Vinicius. Alarma en el Real Madrid, Vinicius se vuelve a romper. El delantero madridista salió lesionado del Colombia-Brasil, minuto 27 de juego, a causa de un nuevo problema muscular. A ver, posible rotura muscular, madre de Dios. No obstante, las sensaciones del propio futbolista no son positivas. Al acabar el encuentro, Vinicius comentó en zona mixta que cree que puede tratarse de la misma lesión muscular, rotura del bíceps femoral, que sufrió en Balaidos y que le tuvo un mes de baja, dijo. Vinicius dijo, creo que es la misma que la última vez. Recibí un golpe ahí y me resentí un poco más tarde. Mañana haremos pruebas para ver cómo voy, confesó el atacante brasileño, que ha hecho saltar nuevamente las alarmas en el Real Madrid, que ya acumula hasta 9 bajas, Vinicius, Courtois, Militao, Tchouaméni, Arda Güler, Camavinga, Bellingham, Ceballos, o sea, todo el equipo, maldita sea. Dice, es difícil que juegue contra Argentina.
tuvo que salir del campo por algo muscular, especialmente en la parte posterior del muslo. Creo que es difícil que esté contra Argentina, no perdimos por su ausencia. Madre mía. Y el tipo este descarado, el Diniz este, que es un paquete de cuidado, el técnico de Brasil, diciendo de que no va a estar contra Argentina, no, nos la pela. O sea, es que a mí como madridista nos la pela Brasil. Bueno, no Brasil, a mí me cae bien Brasil. O sea, me la pela el parón de selecciones, me la pela el partido contra Argentina. Es que aquí pensamos en el Real Madrid, es que me la pela tanto el parón de selecciones. Lo voy a decir de una vez, me la pela Argentina, me la pela Brasil, me la pela Francia, me la pelan todos, en serio, porque es que yo pienso en el Madrid. Me importan los jugadores del Real Madrid. Y ahora se están lesionando todos por la culpa de este maldito parón de selecciones que nos tiene arruinados. Pone Chio Blanco, el compañero Chio Blanco pone: con la lesión de Vinicius es el momento de Rodrigo, de un paso adelante. Y la reviente al igual que espero que su acompañante sea Brahim. Aunque sea un contexto terrible, es un momento, totalmente. O sea, yo creo que Brahim es el que debería estar, ¿no? Joselu también, pero es que yo siento que Brahim es un pedazo jugador y que lo estamos desperdiciando. El Madrid debería salir con Brahim ahora con la lesión de Vinicius y que Ancelotti aprenda de que Brahim es un gran jugador. Lo otro es que Rodrigo, de una vez por todas, dé el paso, dé el gran salto de demostrar lo que es. Porque es que Rodrigo es un jugador brasileño con muchísima calidad y con muchísimo por demostrar. En la última lesión de Vinicius, Rodrigo no hizo prácticamente nada, hizo un gol en 10 partidos. Y eso nos preocupó muchísimo. Esperemos de que Rodrigo, con la calidad que tiene, lo bueno que es, todos lo sabemos, la rompa toda y demuestre que está presente, que pegue un golpetazo en la mesa y demuestre que está presente, porque Rodrigo es un gran jugador. Es su momento, otra oportunidad, Rodrigo, para demostrar lo que es. Yo creo que Rodrigo tiene que aprovechar la segunda oportunidad para demostrar lo que es. Ahora, lo otro que hay que ver es, ¿será que el Madrid tiene que recurrir al mercado de invierno? Tenemos que hacer un video sobre eso, ahorita lo subo. ¿El Real Madrid tiene que recurrir al mercado de invierno, gente? ¿Ustedes creen? Yo creo que el Madrid debería recurrir al mercado de invierno. Un delantero. Y un centrocampista. Un delantero y un centrocampista. En invierno, así sea prestado, como sea. Pero yo creo que es obligatorio y es necesario. Yo creo que el Madrid debería, después de la baja de Vinicius, de Camavinga, que no sabemos hasta cuándo regresan, se dice que Camavinga regresa en enero o febrero, quién sabe si hasta en marzo, es que no se sabe lo que tiene todavía al 100%, y Vinicius recayendo de su lesión, yo creo que lo más sensato es que en mercado de invierno se presta a dos jugadores, dejarse de locuras el Madrid a decir en comunicados de que no vamos a fichar a nadie. Prestamos dos jugadores, porque es que, a ver, la Liga, queremos la Liga este año, el Barça es una banda total de equipo. Para mí el único rival verdadero ahora mismo es el Girona. Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, Rodrigo y Brahim, yo siento que tienen que ponerse la camiseta completamente. Siento que son dos jugadores que tienen mucho por demostrar, pero es que más que todo Rodrigo, yo creo que Rodrigo ya tiene que romperla toda ahora sí. Es que es su momento, no hay otro. Necesitamos que aparezca Rodrigo ya. Rodrigo, tienes que aparecer, que eres un crack. Madre de Dios, pero yo todavía no me la creo con la mala suerte que tenemos. Camavinga diagnosticado una rotura del ligamento lateral externo de su rodilla derecha. Madre de Dios, qué barbaridad la mala suerte que tenemos. Qué barbaridad la mala suerte que tenemos. ¿Cómo se le va a caer Dembélé en la rodilla a Camavinga? ¿Es en serio? ¿Y cómo Vinicius se va a lesionar contra Colombia? Es que yo todavía estoy flipando. Estoy, mejor dicho... Qué triste, gente, qué triste. Duele mucho porque Camavinga venía de nivelazo. O sea, hace nada Camavinga y Vinicius estaban bailando juntos. La semana pasada. Y viene el asqueroso parón de selecciones esto y nos jode a los jugadores. Es lo que hay, es lo que hay. Qué pereza, en serio, me da una pereza. Pero bueno, un saludo, Madrid, hacia la muerte. No olviden suscribirse al canal, darle me gusta al video y darle, por favor, a la campana de notificaciones para que le lleguen todos los videos, muy importante. Estamos hablando, gente, y ustedes, ¿qué opinan? ¿Qué opinan sobre la tragedia? Madre de Dios. Vamos para adelante. Vale, vale, madridista, hasta la muerte. Los invito a Pro Jersey Shop para que compren camisetas de fútbol, señoras y señores. Camisetas baratas y auténticas de espectacular calidad. Ya están todas las versiones de
camisetas del Real Madrid y de cualquier equipo que ustedes quieran, por si quieren tener. Pero aquí está la de Cristiano Ronaldo, del Al Nassr, si también quieren comprarla, está aquí. Los precios son buenísimos, son camisetas baratas, pero la calidad es increíble. Y la verdad es que los comentarios son espectaculares. La gente le pone 5 estrellas a las camisetas y a todo. Es que les voy a mostrar, miren. 4.9 de calificación, una calificación perfecta. De 141 reviews, 4.91 de calificación. Es espectacular. Y las camisetas están muy, pero muy bien de calidad. O sea, son buenísimas, pero buenísimas. Lo único que tienen que hacer es entrar al enlace que les voy a dejar abajo en los comentarios fijados y en la descripción. Y meten mi código JorgeGOATS, o sea, Jorge G-H-O-S-T. Y tendrán un 10% de descuento. Lo único que tienen que meter es ese código. Meten el código que les dejo fijado en los comentarios. Y cuando metan el código, gente, tendrá un 10% de descuento. Me ayudan a mí, aportan al canal y a la vez ustedes se llevan las camisetas del Real Madrid que están espectaculares y la calidad es increíble. Es que hay cualquier camiseta que ustedes quieran. Si les gusta, por ejemplo, el Liverpool también, o les gusta, no sé, otro equipo, pueden comprarla. Pues la del Madrid, la principal, obviamente, y la que todos queremos, obviamente. Pero aquí está, aquí también está la otra camiseta del Madrid. Está espectacular la calidad, como pueden ver. Muy, muy bonita y los precios súper, súper asequibles. Ya saben, el código es Jorge, G-H-O-S-T, Jorge Ghosts, juegos de fantasma, ¿no? Jorge Ghosts pegado y tendrá un 10% de descuento, gente. Estamos pendientes y cualquier duda, comentan.